总统先生，我们再来谈一下拉共体。拉共体峰会在1月24日举行，这也是巴西重返拉共体之后的第一次峰会，受到了各界的高度的关注。您能不能跟我们分享一下，这一次峰会对于拉共体接下来的走向和发展有着怎样的意义呢？La CELAC es un mecanismo donde podemos actuar como región. Tiene una debilidad que no tiene la institucionalidad suficiente, pero sí sirve para que nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro. Yo en este año que me tocó presidir la CELAC hice mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo. Y llevé los reclamos de la América Latina al mundo y planteé la posición latinoamericana en las dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia. Llevé a la Cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que este sistema estaba generando. Yo creo que lo lamentable en estos últimos 4 años es que Brasil salió del escenario internacional. Ahora, con la presencia del presidente Lula, yo tengo certeza de que vamos a poder llevar adelante de mejor modo esa idea de integración regional. Y yo confío que la CELAC pueda profundizar sus vínculos con China. Para nosotros es estratégico un buen vínculo con China.